guarda, esiste uma loja, tu é que só abre a testa. Abre a loja. Às 10 da manhã. Y aquí estamos en el Decathlon, a ver si arreglamos una avería de la rueda que está un poquito cortada y golpeada. Tres menos cuarto de la tarde en Portugal, 4 menos 4 en España. Debemos estar como a 30 grados, 32 grados. Y hemos dicho, pues vamos a descansar un poquito, que pase el calor. Ay, ay, está fresquita. Vamos a meter el agua. Mira, debajo del puente, ahí tiene, ahí cubre y todo, como está redondo. Mira, está el agua muy clarita, ¿eh? Fíjate. Yo le estaba casi hasta los huevecillos. Ahí, ahí. A ver si vas a hacer la del otro día. Que por mojar los huevecillos te caíste al fondillo. Hala, voy a poner mi agua. Que me he comprado un maillot nuevo. Que este es más blanquito y da menos calor. Pero no lo tenía más blanco. Y unas zapatillas y unos calcetines. Digo, vamos a aprovechar. Y unos puños nuevos. Le he puesto puños nuevos para que estén más blandos. ¿Y qué más? ¿Qué más? Algo más he comprado. Cinco de la tarde. Otra paradita. Acabamos de salir del arroyo. Pero es que hace mucho calor. Y nos tomamos una Coca-Cola fresquita aquí en este típico bar portugués. Son todos iguales. Nada más que tienen bebida. Esto pone pastelería, ¿eh? Bueno, pues no hay ni un pastel. Nada, solo bebida, no puedes comer nada. Las fuentes de Perico, Perico y sus fuentes. Todas las fuentes las tiene catalogadas. Vas a llenar los dos, tío. Va a 4 litros, tío. Pues llénamelo, anda, ya que está. Anda, pues ahora no te lo lleno. Venga, aguador. Con sus escaleritas. Banquito para que descanses y mire el paisaje. A ver si llegamos ya al pueblo, que estamos hasta el culo de bicicleta. Estamos en el final de la etapa. Hoy ha sido pequeñita porque nos hemos quedado en guarda esperando al Decathlon para que abriese el Decathlon para comprar un neumático. Para mí, que lo tenía destrozado el de atrás, y ya pues hemos pillado de todo un poco. Pero a pesar de ser pequeñita, pues nosotros nos entretenemos y llegamos a la hora de siempre. Pero eso sí, más relajados. Bueno, pues hemos llegado a Folgosinha. A las 20:52, hora portuguesa. Voy. O sea, a las 10 de la noche, hora española, para hacer 38 kilómetros. Es que no se ve a las 11, ¿eh? Ay,
Ay, una escalera, por Dios. Dale una escalera, vamos a dejar aquí la bici. Hasta las 9 servís. Ya, eso sí. Pero son las 9 ya. No. Son las 9 de España. Pues de España no va ahora. Son 8. Pues nos duchamos y vamos a. Está bien, ok. Ah, después ya hacemos un check-in. Bueno, sí, que son las 8, que no son las 9. Vale, muy bien. Llave, nos dejas aquí, bien. Esta puerta no tiene llave. Esa de la puerta está ahí. Esta chave tiene dos. Ah, tiene dos llaves. Vale, muy bien. Perfecto. Uy, qué bonito todo. Qué bonito todo. Pues mira, un apartamentito majo, limpito. Ay, qué cansado estoy. 35 euros cada uno, podrías elegir dos apartamentos por 35 cada uno, o una casa con dos habitaciones por el mismo precio. Hala, voy a por las caballerizas. Esta piedra. Lavaduro, vamos a cambiar el agua, que esta estará mejor, que no le echan cloro. Ya no hemos echado otro amigo perro, parecía que nos iba a morder y mira, ni nos ha ladrado. Se ha llenado de babas, eso sí. Después de la bajadita, pues hemos llegado a Gouveia, y mira, un pueblo que tiene de todo, bueno, de todo no, pero por lo menos hay un comercio, bueno, porque es que hasta ahora no hemos visto nada, con su cafetería, mira, tienen bollitos, tienen de todo, aquí hay una ferretería, hay una ferretería ahí, la que mira. Una barbacoa para hacer algo esta noche. Buscamos cleaner, buscamos toallitas, buscamos Nivea. Un
¿Buscamos una tabla plancha? No. Por aquí. Alambre. Alambre. Esto suena a encerrona. Maillo, ¿cómo puedes buscar estos caminos? ¿Cómo los encuentras si no hay mapa topográfico de Portugal? Zarza, cuidado que pincha. Fíjate, esto en su día se abría. Pero como hay zarzas, bueno, como ahora. Ay, esto pincha lo de la izquierda también. Su puta madre. Una casa. Aquí habrá camino ya. Mira. Vaya tontería. Vaya tontería. Vamos, di algo. Ahora. Vale. Ay, mira, mira, mira. A ver si va, va a ser ahí el camino. Vale. Vale. Venga, no ves que te están llamando para allá, ellos para allá. Buen día. Buen día. Es un paso. Esto se llama viñó. Viñó. Qué miedo has pasado con los perros, tío. Joder. Si a mí no me da tiempo en sacar la de spray, digo, si es que esto no ataca.
Buen día, Carlos. Buen día. Coño. Este es el mercado. Buen día, Carlos. Mira qué tomatito más rico. ¿Todo? Todo. ¿Nada más? Nada más. Muchas gracias. Sí. Obrigado. Él no se lo puede creer. No se lo puede de creer. Y ya bajé. A la clásica parada de fuente de Peri. Esta es una vida. Y esperanza. Y a lo mejor ni agua. Ya, ahora ya le ha cambiado la cara. Hace un momento tenía una cara. Mira qué cara se le ha puesto. En cuanto ha visto el agua. Un calor. Ahora por lo menos caminito guapo de bajada. De momento. Aquí todo es de momento. Eso hay que disfrutar el momento. Hace un calor que raja la tía, raja. Son las 3 menos 10. Esperemos llegar a comer. Se nos da algo y si no nos comemos nuestras arnetas. Cambia de pinos, eucaliptus, castaños. Que hace un giro y como siempre hay que esperar en las bifurcaciones, no vaya a ser que el humpi se despiste.